estamos nuevamente en nuestro programa de salud visual. No es cierto, nuestro programa se llama Formación en Acción y hoy está con nosotros el CECATI número 188. Este es nuestro segundo programa con la especialidad de salud visual del CECATI. Y nos acompañan, es que me emociono cuando me traen materiales, Nos acompañan, ya saben ustedes, nuestra profesora Rosario, nuestro director Luis Erasmo y nuestro profesor Marcos de Jesús. Vamos con la segunda parte. Como es formación en acción, eso es lo que traemos para ustedes, hasta que aquí en vivo y a todo color se acerquen a qué es lo que hacemos los CECATI. Y bueno, ya la profesora Rosario nos hizo una introducción de qué es la especialidad de salud visual, pero nos comentaban que la componen dos cursos. Profesora, tú nos hablaste del curso Práctica de Exámenes de Refracción. Práctica de exámenes de refracción. Profesor, ¿cuál es el otro curso que conforma esta especialidad? Producción de lentes y anteojos. Producción de lentes y anteojos. ¡Qué interesante! Yo nunca me había cuestionado cómo es que llegan a esto, ¿no? A un instrumento útil que en realidad me doy cuenta que somos con cierta discapacidad, cuando no traigo los lentes, de verdad, es angustiante. Entonces, es un servicio que ustedes prestan muy, muy útil. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto. Bueno, el curso de producción de lentes y anteojos es una continuación, por así decirlo, del curso previo que es práctica de exámenes de refracción. Una vez que ya se tiene la receta o la refracción del paciente, ¿qué se procede a hacer? A fabricar o a elaborar los lentes que van a corregir ese problema refractivo. Y todo va a empezar con una orden de pedido en la que se especifican con claridad cada uno de los datos que requiere el paciente. Desde la cantidad de esfera, cantidad de cilindro, su eje y también su adición. Vámonos por partes, a ver. Esfera. Esfera. ¿Qué es esa cantidad de esfera? Cuando un paciente tiene un problema esférico, es decir, es miope o solamente hipermétrope, su corrección visual se va a hacer con lentes esféricos, únicamente. ¿Cómo es un lente esférico? Es esto. Este es un lente esférico. Muy bien. Cuando el paciente tiene un problema refractivo que se llama astigmatismo, entonces se corrige con lentes tóricos o mejor conocidos como lentes cilíndricos o esferocilíndricos, que son estos. Muy bien, yo a simple vista pues no veo la diferencia, ¿verdad? Esa es parte de lo que es capacitarse. Eso es parte de lo que es capacitarse, justamente que nuevos términos ya no les resulten extraños, sino que realmente sepan de qué estamos hablando, para qué sirve y dónde implementarlo. Muy bien, continuemos, profesor. Y una vez que tenemos la receta de la refracción del paciente, esos datos se meten a un software. Ese software nos arroja algunos datos importantes, como es qué base vamos a necesitar. Esto es una base oftálmica, es decir, es una lente que no está tallada, no está procesada, que le llamamos normalmente lente en bruto, porque no se ha tallado aquí, no se ha generado una graduación específica. Pero sí ya viene terminada por esta cara. Esta cara ya no la vamos a tocar, incluso la vamos a proteger con una cinta azul o cinta anticalorante en la que se va a adherir un bloc de este tipo que debe corresponder con esta curvatura que tiene ya la lente. Y cómo se pega con una aleación metálica llamada alloy. Es lo que utilizamos en la escuela. También algunas otras empresas utilizan cera. Entonces, este molde o este block, que es una pieza de metal, se coloca aquí, pero lo importante es que deba tener la misma curvatura que ya tiene nuestra base semiterminada. Esta cara ya no la vamos a tocar. Ya una vez que está bloqueada esta lente, lo que vamos a hacer es vamos a generar por aquí la graduación que nosotros requeriramos mediante una suma algebraica. Por ejemplo, si esta es una base 6, aquí sería más 6, y yo quiero tallar un menos 2, aquí le tengo que tallar menos 8, para que más 6 y menos 8 me dé el menos 2. Y así lo voy a hacer tanto con las lentes esféricas
como con las lentes cilíndricas. De aquí entonces sale esto. De ahí sale eso, pero ahorita se va apenas a generar. Uh-huh. Ya una vez que el generador hizo su trabajo y el alumno lo manipuló correctamente, ya se dejó un espesor determinado. Por ejemplo, así, ya tiene sí. un espesor o un grosor determinado. Ahí, ese es el proceso de generado. Viene el proceso de afinado, que es, para ese afinado, se utilizan estos moldes, que son moldes de material PVC, que son una gran cantidad porque los hay en diferentes curvaturas, uh-huh. que van desde de 0.25 en 0.25. Sí. ¿Sí? Este es un molde esférico, tiene la misma curvatura aquí y aquí, y este nos sirve para los problemas esféricos, llámese miopía uh-huh. o hipermetropía. Uh-huh. Y este es un molde tórico, si lo notamos, aquí tiene una curvatura más pronunciada y aquí claro. está menos pronunciada la curvatura. Este nos va a corregir problemas como astigmatismo, ya sea simple o compuesto. Uh-huh. Nos va a generar lentes tóricos. Bueno, ya que tenemos seleccionados los moldes de acuerdo a las especificaciones que me arrojó el software para generar la graduación que yo voy a tallar, para el proceso de afinado voy a utilizar estas pequeñas margaritas que se llaman pads. Estos pads se le van a adherir. Tienen aquí pegamento uh-huh. y se van a adherir aquí al molde. Uh-huh. Lo vamos a dejar lo más centrado que podamos y con la mano lo podemos pegar. ¿Eh? Sí. Y ya que está pegado, sobre este vamos a seguir generando nuestra lente ya bloqueada en una máquina que se llama centro de afinado y pulido. Con este paso número uno, que es la lija gris, vamos a quitar todas las marcas gruesas que nos dejó el generador. ¿Estos son lijas? Esta sí es lija. Ah. Esta también es lija, ajá. pero ese es un paño. Este es el paso este es número para uno. Pulir. Este, con este vamos a afinar más todavía las abrasiones que nos dejó el generador. Y por último vamos a utilizar este para pulir ya la superficie ya de la lente y ya quede como esta, totalmente pulida por las dos caras. Una vez que ya tenemos esto, pasamos aquí. Este es, así como allá en refracción, el retinoscopio, este se llama lensómetro. ¿Para qué nos sirve este lensómetro? Su nombre lo dice, ¿verdad? Del inglés lens, lentes, y del griego metrón, medida. Nos sirve para medir la potencia de una lente, de cualquier tipo de lente, ya sea lentes de este tipo o incluso lentes de contacto. Aquí puedo medir la graduación de cualquier tipo de lente. ¿Sí? Entonces, y es muy fácil, nada más tengo que colocar aquí sobre la platina nuestro lente. Bueno, antes, previo, tengo que calibrarlo, calibrar el aparato, colocar mi lente, sujetarlo y entonces obtener la graduación. Y esto me sirve para saber si la graduación que yo generé y que me arrojó el software corresponde con la que me está solicitando el refraccionista o el optometrista. Una vez terminada esta faceta, procedemos a biselar. Y otra vez, aquí viene la importancia de este instrumento, porque aquí es donde voy a marcar puntos importantes en un lente, como son el centro óptico, que tiene que coincidir exactamente con la pupila del paciente. Si este centro óptico no coincide con la pupila del paciente, uh-huh. el paciente no se va a sentir a gusto con la graduación, aunque el examen de refracción esté bien hecho. ¡Ándele, eso me pasó! Es que estos son nuevos, ¿eh? Están ya muy cochinitos, pero son nuevos mis lentes. Entonces los regresé dos veces porque, digo, bueno, yo vi muy bien cuando me hicieron la prueba y cuando me dan los lentes siento que me caigo, siento así, cóncavo, ¿no? Entonces, dos veces se los llevaron y ya no sé si soy feliz o no soy feliz, pero ya empiezo a entender pues cuál es el problema, ¿no? Que es a la hora ya de... No es lo mismo pasar de la prueba, ¿verdad? Así es. A la elaboración del lente. Así es. Híjole, en ese lapso puede haber múltiples errores.
¿no? Dígame, aquí en la Ciudad de México hay una calle, ya ve que siempre hay la calle para la venta de artículos para joyeros, para electricistas, para... ¿Hay una calle para que vende los artículos para su especialidad? Sí, está muy cerquita de aquí en el centro, en la calle de Madero, en la calle de Motolínea. Ahí prácticamente en esas dos avenidas están todos los laboratorios y talleres ópticos. Ah, es cerca de Allende, donde están todos los las ópticas, ¿no? Ah, de Allende. Sí, sí. Ah, muy bien, qué interesante. Entonces, un alumno, por ejemplo, tiene que ir y comprar sus lijas. No, estas ya las del Cecati. ¿Sí? Ay, oiga, yo voy, ¿usted da todo? ¿Usted aquí da todo? El alumno lo único que tiene que comprar son estas bases y llevar los armazones. Perfecto. Y los insumos, ¿no? Como son el plumón indeleble, su paño, su limpiador de lentes. Es lo único que compra el alumno. La escuela tiene todos los moldes, todo el equipamiento, proporciona los pads, proporciona los blocks. Y actualmente ya nos proporcionan también las lentes para biselar. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuánto dura este curso? 320 horas. Es más corto que el de... El de refracción. Reflexión. Refracción. Refracción. Muy bien, 320 horas. 320. Bueno, como ustedes pueden ver, en realidad, ustedes no es un gasto de tiempo, es una inversión muy importante de tiempo cuando deciden capacitarse en especialidades como esta. Les están dando las herramientas, no son 5 años, 4 años en que ustedes tienen que estar estudiando. Les damos las herramientas básicas para que ustedes sean un verdadero apoyo para todas aquellas empresas dedicadas a la salud visual. Entonces, ¿qué más quieren, profesor? Digo, director, ¿quiénes llegan a esta especialidad? Bueno, tenemos generalmente la gente que se dedica a esta parte, la gente que trabaja en ópticas, es la gente que llega, ¿no? Tenemos la ventaja de que muchos de nuestros alumnos de aquí, como lo dijo el profe, o son gerentes o tienen sus propios negocios, sus ópticas, o apoyan en ópticas, ¿no? Por ahí nos decían que hace algunos años había un grupo de alumnos que se juntaron y entre ellos han abierto 11 ópticas, ¿no? Desde luego con el apoyo de gente profesional, con alguna licenciatura que es la que avala la apertura de una óptica, porque nosotros no podemos decirles que pueden ser optometristas. Así nosotros es. Lo que generamos es una especialidad de salud visual y son nuestros egresados apoyan a un especialista. Eso es muy claro para que no haya ningún comentario que pudiera generar otra expectativa que no la es. Así es. Nuestros alumnos apoyan a especialistas, pero los apoyan con el mayor conocimiento para la elaboración, como lo acabamos de ver con ambos maestros, en donde su trabajo es realmente profesional. Sí, es importante porque yo considero que esta es una de las especialidades en donde mucha gente se forma en la práctica, ¿no? Empíricamente, porque pues pareciera fácil, ¿no? Nada más vamos cambiando lentecitos y ya le digo cuánta graduación necesita. Entonces, eso... aparentemente facilita un aprendizaje, sin embargo, pues están invitados todos ustedes que han tenido todo este conocimiento empírico, que es valioso, por supuesto, pero que se puede perfeccionar impartiendo, o más bien, tomando esta especialidad. Sí, y esa parte empírica que tienen algunos, pues se refuerza con el conocimiento que le dan los maestros, pero además, al final salen con un documento que avala precisamente ya ese conocimiento que tienen, ¿no? Nuestro documento es un documento oficial y entonces se está avalando el conocimiento que de alguna suerte adquirieron a lo largo de los años y que lo reforzaron con una capacitación con nosotros. Así es. ¿Puede haber exámenes ROCO también? No, en esta especialidad no contamos con eso. No hay exámenes ROCO. Solamente es el curso, es una inversión de tiempo. Efectivamente, como lo dijo, es una inversión de tiempo y esta inversión de tiempo le va a generar a lo largo de su vida práctica y profesional una satisfacción muy grande. Claro que sí. Entonces, ¿esto tiene que ver con Secretaría de Salud? ¿Si necesitan para ejercerla independientemente una autorización? Sí, la apertura de un consultorio, de una óptica, sí requiere la autorización de varias entidades, ¿no? Entre ellas esta que mencionó usted. Muy bien, profesor. Entonces, un alumno al egresar de su curso, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que sabe? Tiene los conocimientos básicos de lo que son las lentes,
los diferentes tipos de lentes, diferentes tipos de diseños, y sale aprendiendo a manejar toda la herramienta y toda la maquinaria necesaria para poder generar la graduación que le esté solicitando el optometrista o el refraccionista. Pero también sabe elaborar esto, ya entregar lentes así como estos, completos. Excelente. Aprende a biselarlos y aprende a ajustarlos también. Y ya este producto ya sería directamente al refraccionista para que lo entregue al paciente con las especificaciones técnicas que ellos nos dieron en la orden de pedido. Muy bien. Entonces, es el mismo caso, sus alumnos realizan prácticas, digamos. También la comunidad se acerca con ellos. ¿Ellos también tienen que invitar a alguien a hacer alguna práctica? No, en este caso, ¿verdad? Atención al público, únicamente lo hacen entre ellos y a veces pueden fabricar sus propias recetas. Ah, excelente. Yo veía que estaba usted mencionando matemáticas. A ver, menos uno, más y a mí me entra algo. Un alumno debe tener los conocimientos básicos de matemáticas, no de necesita álgebra. El álgebra álgebra. La educación secundaria es más que suficiente. Sumas y restas algebraicas es lo que se maneja aquí. Perfecto. Por eso, bueno, nuestros estudiantes ingresan con su nivel secundaria, básicamente, ¿no? Pero si ustedes, digamos, no tomaron el grado de secundaria, manejan las matemáticas, pueden llegar perfectamente a su curso, ¿verdad? ¿Qué edades le llegan en promedio, más o menos? Pues son muy variables, desde jovencitos de 16 años hasta personas de 70 años. Sí, como en todas nuestras especialidades, yo creo que en todos los ECATE y en todas las especialidades somos muy así de amplia, es nuestra gama de estudiantes. Así que ustedes escuchen, no solamente egresados de secundaria o estudiantes de 15 años, a personas de 15 años que sepan leer y escribir, sino a personas de la tercera edad siempre son bienvenidas en los ECATE. Muy bien, ¿algo más para ya despedirnos? Pues invitar a todos los chicos que quieran asistir a la capacitación de refracción y producción de lentes y anteojos. Estamos ahí para servirles a todos. Bien, profesor. Pues de igual manera les hacemos una cordial invitación para que se acerquen a conocer el CKT 188. No es la única especialidad, hay otras también muy atractivas, como ya lo vimos en un programa anterior. Fue la de prótesis dental, pero también está inglés, informática y algunas otras que les pueden llamar la atención. Los invitamos a que vengan. Así es, director. Pues les agradecemos mucho y le seguiremos dando lata porque contamos con tres especialidades. Y bueno, los mencionaré: administración, electrónica, mantenimiento de equipos, sistemas computacionales, prótesis dental, salud visual, inglés, informática, contabilidad, asistencia educativa, asistencia ejecutiva, estilismo y diseño de imagen, cosmetología y alimentos y bebidas. En cualquiera de estas especialidades nosotros les podemos brindar lo que necesitan para hacer una proyección profesional, para reafirmar conocimientos, para apoyarlos en otro ámbito de conocimiento. Todas estas especialidades, todas ellas pueden apoyar a otro en otros conocimientos y reforzar una vida profesional muy digna, muy interesante y que les puede ser un proyecto de vida. Los esperamos a todos con la mejor disposición y contamos, lo reitero, con, así como los dos maestros, la maestra Rosario, el maestro Marco, el resto de la plantilla docente son excelentes. Todos mis compañeros en el CKT, desde el primero hasta el último, todos somos iguales y con muy buen nivel y con muchas ganas de trabajar para toda la comunidad estudiantil. Eso es justamente lo que proyectan estando aquí con nosotros. Agradecemos nuevamente, profesora. Gracias, nos despedimos. Gracias por estar aquí. Director, muchas gracias. Profesor Marcos, muchas gracias. Damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por abrir estos espacios que mucho, mucho aportan a nuestra comunidad, no solo educativa, sino nuestra comunidad de la Ciudad de México. Gracias. Esto fue Formación en Acción y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.